San Pablo presenta la reflexión del pan de la palabra. Febrero 2014. Los mandamientos son liberadores, no esclavizantes. Dios ha puesto sus mandamientos en el corazón de todos los hombres. Son como una guía segura para quien los observa. El que ama a Dios cumple sus mandatos, no como obligado, sino convencido, consciente de que la ley de Dios contribuye a la plena liberación de la persona y conduce a la verdadera felicidad. Las personas honestas suelen gozar de una paz y de una libertad interior que no tienen los que están esclavizados por las propias pasiones. Estos, para no sentirse culpables, inventan toda clase de argumentos con los que pretenden justificar su vida desordenada. No están tranquilos y andan siempre en busca de placeres. El ambicioso que acumula bienes materiales siente la necesidad de guardias que lo protejan. El lujurioso anda siempre a la caza de nuevas conquistas. El soberbio, en todas partes, hace ostentación de sus cualidades reclamando aplausos. Para el iracundo, cualquier contrariedad es una provocación. Tanto los mandamientos de la ley de Dios como los preceptos de la Iglesia son liberadores, no cadenas. Pero hay que entenderlos bien y no inventarse más prescripciones de las que son legítimas. Si los mandamientos o los preceptos se vuelven una carga, quiere decir que han sido mal entendidos o deformados. La verdadera religiosidad ha de ser vida y favorecer la madurez de hijos de Dios a que estamos llamados. Un ejemplo de precepto que hemos de tomar positivamente es el de la misa dominical. No se trata de una absurda obligación, sino más bien de una invitación que el Señor nos hace para que participemos en un banquete espiritual, en el cual Él mismo se nos da como alimento. La palabra en tu vida. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! El Salmo 83 era recitado por los peregrinos que llegaban al templo de Jerusalén. Sería formidable que todos los cristianos percibieran la presencia de Dios al entrar en la propia parroquia. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.